Hola, estás viendo Cloud Factory Hispano. Yo soy Sandy y hoy te voy a enseñar cómo hacer patrones básicos para bebé. Lo primero que vas a necesitar es esta tabla de medidas para bebé. La puedes descargar desde mi blog, te voy a dejar el link en la descripción del video. Está en inglés, pero si tienes alguna duda, está muy fácil de traducir o también me puedes contactar en Facebook. También te voy a dejar el link en la descripción del video. Una vez que tengas esta tabla de medidas, fíjate muy bien en la pantalla porque te voy a mostrar una información muy importante para hacer estos patrones. Si no sabes inglés, déjame leértela para que tomes nota. Esta tabla está hecha con medidas estándar, pero también puedes hacer una usando las medidas de tu bebé, sustituyendo las que vienen en la tabla. Información usada en estos patrones. Cuando veas 1 diagonal 4, significa un cuarto de contorno, por ejemplo, contorno de cadera, contorno de cintura, etc. Esto quiere decir que debes dividir entre 4 la medida de contorno y esa medida, el resultado de dividirla entre 4 es lo que vas a marcar. Lo mismo si ves 1 diagonal 2 es un medio, 1 diagonal 6 es un sexto, etc. Los símbolos que ocupamos en estos patrones son los siguientes. Cuando veas 3X, significa que ese lado del patrón lo debes de poner sobre el doblez de la tela. Y cuando veas una flecha doble, significa que ese lado del patrón debe ser paralelo al hilo de la tela. Y ahora sí vamos a ver cómo hacer nuestros patrones. Vamos a empezar trazando un ángulo recto en tu papel de esta manera y vamos a extender la línea de arriba así para que te quepan el patrón de frente y el de atrás. Vas a tener tu tabla de medidas a la mano. No te preocupes si no la entiendes porque yo te voy a señalar cada medida que vayamos marcando aquí en la pantalla. Primero aquí vamos a marcar la mitad de esta medida, back width, que es ancho espalda, y a trazar una línea vertical escuadrándola de esta manera. Y aquí voy a marcar neck width, que es ancho cuello, medida completa de la tabla, y aquí voy a bajar media pulgada. Usando esos dos puntos voy a trazar un rectangulito y ahora aquí voy a bajar un centímetro. De ese centímetro voy a trazar uniendo con este punto para el hombro y ahora igual desde el centímetro hacia abajo voy a trazar el largo de la sisa y escuadro otra línea hacia la izquierda. Voy a extender esta línea que acabo de trazar y aquí voy a marcar 0.75 pulgadas. Voy a extender esta línea porque me va a servir para hacer mi patrón de enfrente también. Y ahora voy a marcar desde el vértice hacia abajo el largo cintura, waist length, en la tabla. Y voy a trazar una línea de referencia. Fíjate que algunas medidas las tienes que marcar como viene en la tabla y otras tienes que dividirlas. Ahora aquí marco el largo cadera, hips length, en la tabla, igual con línea de referencia. Y ahora igual desde el vértice hacia abajo voy a marcar el largo vestido, que es dress length, igual medida completa, esta vez con línea continua. Ahora voy a escuadrar una línea desde el punto de la sisa hacia abajo. Voy a escribir los nombres de las líneas, aquí es cintura y aquí es cadera. Y ahora en la línea de cadera voy a trazar un cuarto de esta medida de aquí, o sea, contorno caderas. Y uniendo estos dos puntos, bueno, tocando, pasando por estos dos puntos, voy a trazar una línea en todo lo largo de mi patrón. Aquí a la mitad de la sisa trazo marco la mitad de la sisa y trazo esta curvita y también esta curva para el cuello usando la regla francesa. Escuadra otra línea del otro lado para hacer el patrón de enfrente. Y aquí vamos a marcar
la mitad otra vez del ancho espalda, back width en la tabla, y aquí la medida completa que viene en la tabla para el ancho cuello. Aquí otra vez esa misma medida, ancho cuello, y traza este cuadrito utilizando esos dos puntos y tu escuadra. Aquí voy a aumentar otra vez 0.75 pulgadas y a trazar una línea vertical escuadrándola. También escribo los nombres de las líneas, cintura y caderas. Y también aquí voy a marcar un cuarto de esta medida que es contorno caderas. Pasando por estos dos puntos, trazo esta línea. Aquí voy a bajar un centímetro y a trazar mi línea de hombro. A la mitad de la sisa voy a meter un centímetro y voy a trazar la curva uniendo esos tres puntos. Ahora traza la curva del cuello de esta manera. Y aquí vamos a subir media pulgada en los dos patrones y a trazar una ligera curva con la curva sastre. Aquí estoy marcando que es el largo vestido y si cortas por esta línea puedes hacer una camisa o una playerita. Estos patrones te sirven para hacer cualquier tipo de prenda que quieras para bebé. Voy a marcar otro ángulo recto. Voy a hacer la manga ahora. Y aquí voy a bajar 1.5 pulgadas, una pulgada y media, y a escuadrar otra línea. Y aquí voy a marcar el largo manga que viene aquí en la tabla, sleeve length, y a escuadrar una línea horizontal. Voy a tomar la medida de la sisa en la parte de enfrente y voy a trazar una curvita usando mi cinta métrica. Esta curvita tiene que ser como en forma de S. Usa tu cinta métrica para marcar puntos de referencia exactamente con la medida que acabamos de tomar de la sisa delantera. Y ahora une esos puntos de referencia con tu curva sastre. Perdón, con tu curva francesa. Marca el centro de la manga en el lugar donde terminaste la primera curva y traza una línea vertical. Luego toma la medida de la sisa del patrón trasero y dibuja una curva del otro lado, empezando desde esa línea central hasta que toques la segunda línea horizontal que trazamos. Igual traza puntos de referencia. Esta curvita tiene que ser una curva simple. Y con tu curva francesa termina de trazarla. Te tiene que quedar algo así. Aquí abajo voy a marcar la mitad de esta medida, que es contorno muñeca, pero tienes que marcar la mitad a cada lado de la línea vertical y luego unes estos puntos para terminar tu manga. Este es la parte de atrás a la izquierda y del frente a la derecha de tu manga y esto tiene que ir al hilo de la tela. Para el patrón de pantalón, traza una línea, otra vez un ángulo recto y aquí vas a marcar un cuarto de contorno caderas y bajas una línea vertical. Ahora aquí vamos a marcar el largo tiro que viene aquí en la tabla, tal y como viene en la tabla, y trazamos una línea uniendo estos dos puntos. Aquí voy a marcar un cuarto de contorno cintura, un cuarto de la medida que viene en la tabla, y voy a unir estos dos puntos.
Ahora, de aquí para acá, voy a tomar la medida y voy a dividir a la mitad, marco el punto central y voy a trazar una línea de referencia vertical escuadrándola. Y ahora aquí voy a trazar el largo pantalón que viene en la tabla, tal y como viene ahí. Escuadro otra línea de esta manera. Vamos a extender la línea de cadera y aquí vamos a marcar un 16avo de esta medida que es contorno cadera. Quiere decir el contorno cadera lo divides entre 16 y lo marcas ahí. Aquí abajo vamos a marcar en total la mitad del contorno tobillo. Quiere decir un cuarto a cada lado de la línea central y trazamos uniendo con estos puntos de aquí arriba. Y ahora ya solo trazamos la curva del tiro. Este es el patrón de enfrente del pantalón. Lo vamos a cortar. Lo vamos a marcar en otro papel. Marca todo el contorno y también las líneas de referencia. Y haz una copia exacta de tu patrón del pantalón. Ya que lo tienes, voy a marcar este punto donde termina la curva del tiro, en la vertical. Y con este punto y este, tomando los dos juntos, voy a poner mi escuadra, el lado vertical en el punto que marqué en el tiro y el lado horizontal en el punto que marqué en la cintura. Y voy a trazar el contorno de mi regla de esta manera. Voy a extender un poco la línea y voy a tomar la medida de cintura que tengo aquí y la voy a pasar de este lado para que sea exactamente la misma. Voy a extender la línea de tiro hacia la izquierda y voy a aumentarle 2 centímetros. Voy a escuadrar una línea hacia abajo y voy a bajar 1 centímetro. Y desde ese punto voy a trazar una nueva curva. Esta curva es más profunda porque es la de la parte de atrás del pantalón. Voy a extender la línea base y voy a agregar 1 centímetro a cada lado. También voy a agregar 1 centímetro aquí en la, 1.5 centímetros en la línea de cadera. Y voy a unir el tiro con la parte de abajo y estos 3 puntos para hacer el contorno de mi pantalón. Esta es la parte de atrás del pantalón y también tiene que ir al hilo de la tela. Corta tu patrón. Y ya los tienes listos. Ahora corta tu manga y el patrón de frente y de atrás para vestido, camisa, playerita o lo que quieras hacer. Estos patrones te van a servir, como te mencioné antes, para hacer prácticamente cualquier ropita que quieras para tu bebé. No te olvides que en la caja de descripción del video te voy a dejar más información, incluyendo el link para que descargues la tabla de medidas para que hagas estos patrones. Muchas gracias por ver este video, gracias por esperar. Yo sé que tardé muchísimo tiempo en subir nuevo video, pero ya regresé ahora sí. Y no te pierdas mi próximo video porque te voy a enseñar cómo hacer un lindo vestido para bebé utilizando estos patrones. Muchas gracias por ver y yo te veo la próxima.